Eucaristía por todas las benditas almas del purgatorio. Concédele, Señor, el descanso eterno, brille para ellas la luz perpetua. Que todas las almas benditas por la misericordia de Dios y en virtud de esta Eucaristía descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Acerquémonos al santuario de la misericordia a través de la Santa Misa, reconociendo con humildad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo y de esto yo he sido constituido. Digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero, pues, que los hombres, libres de odios y divisiones, hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Salva, Señor, a tu pueblo. Salva, Señor, a tu pueblo. Escucha, Señor, mi súplica cuando te pido ayuda y levanto las manos hacia tu santuario. Salva, Señor, a tu pueblo. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Él me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido. Salva, Señor, a tu pueblo. El Señor es la fuerza de su pueblo y el apoyo y la salvación de su Mesías. Salva, Señor, a tu pueblo y bendícelo, porque es tuyo. Apaciéntalo y condúcelo para siempre. Salva, Señor, a tu pueblo.
Mis hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: «Merece que le concedas ese favor, pues requiere a nuestro pueblo, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno: ve, y va; a otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y, volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: «Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande». Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. El apóstol San Pablo, en su carta a Timoteo, invita a que eleve súplicas, plegarias, oraciones, acciones de gracias por todos los hombres, especialmente por aquellos que tienen responsabilidades, en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades. Que hoy sea una oportunidad también para pensar en nuestros dirigentes, nuestros jefes de Estado. No es fácil gobernar a una nación. Si no es fácil gobernar la vida, imagínense ustedes gobernar un pueblo. Nunca se tiene contento. Y pienso que la actitud de nosotros como cristianos no es de ser tiranos, porque caemos en la misma dinámica de los enemigos opositores a nivel de partidos políticos, y nuestra actitud desde la invitación del apóstol San Pablo es elevar oraciones, plegarias, pedir sabiduría. Hoy deberíamos preguntarnos qué tanto oramos por nuestros dirigentes, nuestros jefes de Estado. Ellos llevan la cruz de un pueblo también. Y no sabemos a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, tantas reuniones que tienen, tantos sacrificios que también hacen de no estar con su familia. Y muchas veces eso no lo vemos. Vemos lo que nos presentan, lo negativo en los medios de comunicación. Que hoy de verdad podamos nosotros tener muy en cuenta esta invitación. Y termina incluso la carta diciendo: «Quiero pues», le dice el apóstol Pablo a Timoteo, «que los hombres libres de odios y divisiones hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras». Que los cristianos libres de odios y divisiones. Ayer la palabra nos invitaba o nos invita con esta invitación del apóstol San Pablo al perdón, a la reconciliación, no al odio y no a la división. Hay gente que en vez de sumar, resta. Hay gente que en vez de proponer, divide. Hay gente que en vez de centrarse en las soluciones,
se queda en los problemas. Todo es un pero, todo es negativo. Y eso divide también. Que en este propósito del perdón y de la reconciliación, nosotros seamos artesanos y constructores de la paz, de la unión, del valorar la diferencia con la que se puede construir la unidad, de no imponer sino compartir, de no condenar sino acompañar, de no excluir sino acoger. Y esa es una auténtica experiencia de vida cristiana. Hoy es una oportunidad también para que, como aquel jefe del que nos habla el Evangelio, nos empoderemos de la palabra. ¡Qué hombre tan convencido del poder que tiene la palabra! Hagamos buen uso de nuestra palabra para amar, perdonar y unir. Amén. Este santo sacrificio sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor nos creaste, y aunque condenados justamente, nos redimiste por tu misericordia, por Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría.
Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el gran misterio de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco y nuestro Obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su castísimo esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tú vives el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, dense fraternalmente la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tu llagas escóndeme, no permitas que me separe de ti, del enemigo malo defiéndeme, a la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En presencia de la Virgen María y la protección de San Miguel Arcángel, podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Feliz día para todos.